Estamos estudiando, como bien saben ustedes, las iglesias del Apocalipsis, ¿vale? Hoy nos tocaría la iglesia de Sardis. Y cuando empecé a leer, cuando empecé a estudiar el mensaje del Señor que le da a esta iglesia, la verdad es que dije, ¿qué voy a decir yo de esta iglesia? Una iglesia que no tenía problemas de divisiones internas, no tenía problemas de divisiones, de problemas entre la gente, entre los hermanos, no tenía problemas de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, falsas profecías o malas influencias, como vimos la semana pasada con la iglesia de Tiatira. No era una iglesia que estaba siendo perseguida, ni lo iba a ser tampoco en el futuro. No era una iglesia que tenía, digamos, problemas, de falta de crecimiento, o una iglesia que se quedó sin pastor, una iglesia en la que habían muerto algunos hermanos debido a las persecuciones terribles de la época. La iglesia de Sardis no tenía ningún problema de este tipo, ninguno. El problema de la iglesia de Sardis era mucho más grave que todo eso, mucho más grave. Vamos a leerlo. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Sí, sí, ok. Cortamos este. Escríbele al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ese era el problema de la iglesia, que estaba muerta. ¿Cómo llegó a esa situación? Ahora lo veremos. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y termina como siempre, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Estas siete iglesias representan o tenían una serie de problemas que simultáneamente se daban en las iglesias de la época y a lo largo de la historia de la iglesia en todas partes. A lo largo de los 2000 años que tiene la iglesia, siempre ha habido problemas de todo tipo, problemas de divisiones, problemas de falsos profetas, de falsos maestros, falsos pastores, falsas profecías, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí encontramos una iglesia muy interesante, porque es una iglesia que sinceramente, jamás en la vida animaría yo a nadie a que asistiera a esta congregación. Vamos a hablar un poquito acerca de la ciudad. En el siglo VI antes de Cristo, Sardis llegó a ser una de las ciudades más poderosas del mundo. Fue la capital de un reino, de un imperio, llamado el imperio o el reino de Lidia. Sardis además estaba estratégicamente situada, de modo que sus habitantes nunca tenían temor de que pudieran ser asaltados o que la ciudad pueda ser destruida, porque estaba en lo alto de unas montañas, rodeada de unas murallas enormes, y la gente vivía tranquila. A nosotros nunca nos va a pasar nada, nadie se va a atrever a atacarnos, porque esta ciudad es prácticamente inexpugnable. Así vivía esta gente. Llegó a ser una ciudad muy famosa por la tremenda riqueza material que disponía. Como era una ciudad muy difícil de conquistar, muy difícil de penetrar en ella, la gente llevaba sus tesoros y allí estaban tranquilos, y eso le dio una prosperidad económica tremenda a la ciudad. Pero a pesar de que era una ciudad materialmente hablando poderosa, muy rica, era una ciudad corrupta, una ciudad terrible. Había templos enormes, el más grande era el de la famosa diosa Cibeles o Artemisa o Diana, como también se le llamaba en aquella época. Sardis además era el centro de encuentro de todos los caminos que iban a diferentes lugares. Era como una especie de encrucijada. Todos tenían que pasar por aquellos caminos, por aquella ciudad. Lógicamente, cuando el libro del Apocalipsis se terminó de escribir y ellos recibieron el mensaje, ya la fama y la pompa y la gloria de la ciudad de Sardis ya prácticamente no existía, pero había un orgullo. Los habitantes de Sardis eran gente muy soberbia,
gente muy orgullosa, que vivían de las glorias del pasado, ¿sí? Y ellos creían que algún día la ciudad volvería a recuperar la gloria que tuvieron en su momento. ¿Cuál fue el problema de esta iglesia? Porque para estar muerto, primeramente uno tiene que estar vivo. La iglesia tuvo un tiempo de esplendor. La iglesia seguramente fue fundada o directa o indirectamente, como dijimos en su día, por el ministerio o por los colaboradores obreros del apóstol Pablo. Y la iglesia funcionó. La iglesia tenía, vamos a decir en términos modernos, su escuela dominical, su culto de jóvenes, su buen tiempo de alabanza, su buena exposición de la palabra, etcétera. Pero la iglesia entró en una decadencia espiritual y moral sin precedentes, hasta el punto que cuando el Señor le habla a la iglesia, no le dice: veo a la iglesia que está floja, que está parada, que está tibia o está fría o que ha bajado la guardia, sino el mensaje es contundente y directo: estáis muertos, ¿eh? Estáis totalmente muertos. Dice, quedan todavía unas poquitas personas en Sardis que todavía no han claudicado, pero como sigan así y no tomen medidas drásticas y urgentes, la iglesia va a terminar cerrando sus puertas y no va a quedar más remedio que reconocer que aquí el tiempo de esta congregación se terminó. La iglesia tenía cuatro grandes problemas que los vamos a ver. El primero lo vamos a poner ahí en la pantalla, y es que vivían de la apariencia. Terrible, ¿eh? Vivían de la apariencia. Una iglesia que no tenía ninguna relación con Dios, una iglesia que no vivía un cristianismo práctico, y yo lo he comparado con un barco que va a la deriva, un barco que pierde el timón, o un barco que se le paran las máquinas, y ese barco tarde o temprano se hundirá porque dará contra la costa y no habrá remedio. La iglesia de Sardis era una iglesia que vivía de una gloria que tuvo en su momento, porque ya la había perdido. Me recuerda mucho a algunos personajes del Antiguo Testamento, que les pasó más o menos lo mismo. La Biblia nos enseña que hubo un juez de Israel, un hombre que fue muy usado por el Señor durante un buen tiempo, y se llamó Sansón. Un hombre que dice la Escritura que Dios lo dotó, lo capacitó de una fuerza física tremenda. Y era una persona que Dios lo utilizó durante mucho tiempo para poner a raya a los enemigos de Israel. En esta ocasión eran los filisteos. Pero jugueteó tanto con el pecado, pensaba, actitud que muchos tienen hoy en día, ¿no? No importa que vivamos en desorden, no importa que vivamos en pecado, total, Dios es bueno, yo me arrepiento hoy, mañana Dios me perdona. Esa era la actitud, esa era la filosofía, el estilo de vida de Sansón. Probablemente igual que Sardis. Dice la Biblia que un día se levantó, fue a pelear contra los filisteos, creyendo que el Señor le iba a ayudar, creyendo que como otras muchas ocasiones iba a vencer al enemigo, y en esta ocasión se equivocó. Porque hay un texto que es muy claro y dice que él no se dio cuenta que la presencia, que el Espíritu del Señor se había apartado de su vida, y él creía que el Señor seguía estando con él, pero el Señor se marchó de su vida hacía muchísimo tiempo. Igual le pasó, lo vimos hace poco en el retiro que tuvimos en el puerto de la Cruz con el rey Saúl, un hombre que le dio lugar a la desobediencia, un hombre que nunca quiso acatar la voluntad del Señor, y dice que el Señor también quitó su presencia, quitó su espíritu de su vida y terminó suicidándose, terminó siendo un desastre, llevando el país a la ruina moral, espiritual y económicamente. Murieron sus hijos, fue un desastre, el arca del pacto fue robada por el enemigo, en fin, todos conocéis la historia. Más o menos eso es lo que le estaba pasando, o ya le había pasado, a la iglesia de Sardis. Una iglesia que tuvo seguramente su tiempo de gloria, una iglesia que funcionó, una iglesia que evangelizó, una iglesia donde los inconversos entraban y oían el evangelio y se convertían, o donde personas separadas de los caminos del Señor venían y se reconciliaban con el Señor, como el hijo pródigo. Una iglesia donde uno podía entrar y sentarse y poder escuchar una buena enseñanza, una buena exposición de la palabra. Pero todo eso formaba parte del pasado y ellos vivían de esa gloria del pasado. Segundo error garrafal terrible de la iglesia de la Odisea: falta de calidad en las obras, falta de calidad en lo que hacían. Versículo 2 dice: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto.
Pero dice más adelante: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado, escuchen, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hacían cosas, pero no tenían el aval de Dios. Hacían obras, pero Dios dice: pero realmente lo que están haciendo no me glorifica a mí. Son obras muertas, como vimos el otro día, ¿no? En uno de los grupos que estudiasteis eso, que hay que arrepentirse de obras muertas. Hay gente que hacen cosas, pero cosas primero que Dios no le dijo que hicieran. Y en la vida tenemos que hacer y esforzarnos por cumplir con la voluntad de Dios. Lo que Dios nos pide que hagamos, lo hacemos, y gloria a Dios, Dios bendecirá. Pero no es cualquier cosa, no es un montón de obras. Hacían obras, pero sin calidad ninguna, sin tener el aval de Dios. No cumplían los requisitos establecidos. Eran simplemente obras muertas. Y parece como que nadie se daba cuenta. Parece como que ya habían entrado en una rutina religiosa, ya habían entrado en un sistema que, bueno, venga, trabajamos y nos reventamos y luchamos y hacemos cosas, pero Dios decía: pero lo que están haciendo a mí no me agrada. Lo que están haciendo, primero, yo no les he dicho que lo hagan. Y en segundo lugar, ya que lo has comenzado a hacer, hazlo bien, que glorifique a Dios tu obra. Pero no glorificaba al Señor, sino todo lo contrario. Tercer error de la iglesia: falta de renovación espiritual. No se renovaron, estaban caducados espiritualmente hablando. Vivían de una gloria pasada, bajaron la guardia, descuidaron sus responsabilidades. Si estudias la historia de la ciudad, no de la iglesia, sino de la ciudad de Sardis, en dos ocasiones fue atacada y destruida. En dos ocasiones. Por los medos persas y después también por los griegos. Y cuando se estudia la razón por la cual cayó la ciudad de Sardis y fue arrasada y destruida, uno dice: ¿qué fue lo que le pasó a esa ciudad? Ellos estaban tan seguros de sí mismos, vivían ahí arriba en las alturas, rodeados de aquellas murallas, que dice que tanto la primera vez como la segunda vez que la ciudad fue destruida, se debió a que los vigilantes, los que tenían que mirar al horizonte y ver que no vinieran enemigos, se quedaron dormidos y abandonaron su puesto de guardia. Y el enemigo encontró la ciudad desprotegida y pudieron entrar y destruirla y hacer un destrozo en la ciudad. Algo parecido le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando a través del profeta Ezequiel el Señor dice que vuestros atalayas, los que os tienen que exhortar y los que os tienen que predicar la palabra y los que os tienen que sacudir y decir que vas mal, que por ahí no es, cuidado que viene el enemigo y te puede echar el guante y destruir, dice que se quedaron dormidos. Y dice: y la sangre de la ciudad la demandaré de los atalayas que se quedaron dormidos. Eso fue lo que le pasó a la ciudad. Así que ellos vivían en una ciudad que se relajó, que dejó de estar atenta. Bueno, aquí no nos va a atacar nadie, a nosotros no nos va a pasar nada. Y en dos ocasiones, no en una, sino en dos ocasiones, la ciudad fue saqueada, destruida y arrasada porque sus vigilantes se quedaron dormidos. Y por eso ahora ustedes pueden entender por qué una de las cosas que el Señor le dice a la iglesia de Sardis que haga es: vigilen, estén atentos, no bajen la guardia. Estén pendientes del enemigo, porque en cualquier momento, como león rugiente, puede buscar a uno débil y tragárselo. Y el cuarto problema terrible de la iglesia de Sardis es que estaban dando un pésimo testimonio a la ciudad. No tenían nada que ofrecer. ¿Qué va a ofrecer una iglesia muerta? ¿Qué va a ofrecer una iglesia que vive de la apariencia? ¿Qué va a vivir una iglesia que no vive una vida espiritual, una vida en orden y una vida en santidad? ¿Qué mensaje va a decirle al mundo? Nada. No tiene ninguna autoridad moral ni espiritual. El diablo se reía de los cristianos de la iglesia de Sardis en su propia cara. Era una iglesia que, en vez de haber afectado y cambiado el ambiente de la ciudad, fue todo lo contrario. El mundo se les metió dentro. Cuando yo preparaba y leía todo esto, me preguntaba: ¿podrá pasar esto hoy en día? Esto eran cosas que ocurrían hace 2000 años a las iglesias, pero hoy en día ya hemos aprendido la lección, ya lo tenemos claro, y estas cosas hoy en día no pueden ocurrir. Nada más lejos de la realidad, queridos hermanos. La iglesia de Sardis es un ejemplo a no imitar. En la Biblia hay ejemplos a imitar y ejemplos, evidentemente, como este, a no imitar. Y así como ellos bajaron la guardia,
Así como ellos dejaron de renovarse en su relación diaria y constante con el Señor, si nosotros cometemos los mismos errores y nos olvidamos de nuestras responsabilidades delante del Señor, nos puede llegar a pasar exactamente lo mismo o peor. Y ya no tenemos excusa, porque el mensaje del Señor a la iglesia de Sardis está ahí en la Biblia para que todos los creyentes de toda la historia, hasta que el Señor venga a llevarnos a su presencia, sepan que no se puede tomar uno a la ligera su relación con el Señor. ¿Cómo te estás tomando tu relación con Dios? ¿Vas en serio? ¿Quieres crecer? ¿Quieres hacer, como dice la Biblia, las cosas decentemente y con orden? ¿Quieres verdaderamente extenderte? ¿Quieres verdaderamente tener una comunión y una relación con Dios diaria o permanente? ¿O ya estás ahí acomodado? A mí no me va a pasar nada. Dice la Biblia, el que piense estar firme. ¿Qué dice la Escritura? Mire que no caiga. Hay dos formas de morir: o poco a poco, o de repente. Y la iglesia de Sardis, como cualquier iglesia y como cualquier creyente en la actualidad, no murió así, de golpe. No estaba ayer en el culto alabando al Señor y gozándose y en victoria y en orden y en santidad, y a la semana siguiente la iglesia estaba por el suelo y hundida. No, eso no suele ocurrir, sino que es un proceso. Hoy es una cosa, mañana es otra. Hoy me hago tolerante con ciertas y determinadas cosas, mañana no leo la Biblia, pasado no me congrego, pasado no oro, el otro día no sé qué, el otro día no sé cuánto, y cuando nos damos cuenta estamos fríos y hemos ido perdiendo terreno y hemos ido olvidándonos de que nuestra relación con el Señor tiene que renovarse día a día. ¿Cuántos dicen amén? Hay iglesias hoy en día que son igual que Sardis, tienen nombre de iglesias evangélicas, pero están espiritualmente muertas. Y muchas veces he oído incluso expresiones como: la gente de esa congregación a veces dan peor testimonio que la gente del mundo que no conocen a Cristo. Es terrible. Ahora, hay algo que pocas veces se dice, y es el espíritu que prevalece en la zona, en la región o en la ciudad. Alguien ha dicho que se llaman espíritus territoriales, me da igual cómo se llamen. Pero hay algo en el mundo espiritual que tenemos que reconocer, y es lo siguiente: ¿cuál es el pecado? Ya sé que hay muchos, pero ¿cuál es la filosofía, el pecado que prevalece en el país, en la ciudad, en la zona en la que vivimos? Es muy interesante, hermanos, esto, porque uno se va a dar cuenta que, por ejemplo, en Atenas, el espíritu que prevalecía era el de la arrogancia y el de la idolatría al mismo tiempo. Y cuando el apóstol Pablo fue a Atenas, al Areópago, a ese lugar público para predicarles el evangelio, les dijo: he observado en esta mañana, dando una vuelta por la ciudad, que ustedes los atenienses sois gente muy religiosa. Veo que habéis levantado templos a todo y a todos. Incluso dice el apóstol Pablo que encontró un altar donde había una inscripción que decía: al Dios no conocido. El espíritu que reinaba, que prevalecía en la ciudad de Atenas, era la idolatría y la arrogancia. ¿Y cómo eran los atenienses? Idólatras y arrogantes. ¿Qué te parece, amigo? Es como cada iglesia tiene una característica. Vienes a esta iglesia y es de una forma, y vas a otra iglesia de la ciudad y es totalmente diferente, aunque se predica el mismo evangelio. A veces puede ser que hasta se canten las mismas canciones, pero el estilo puede ser diferente. Bueno, pues en las ciudades hay un espíritu que reina, que la iglesia tiene la obligación de ir en contra de ese espíritu, en contra de ese estilo de vida. Y muchas veces, por bajar la guardia, por no tener una relación profunda y diaria con el Señor, el espíritu de la ciudad te atrapa. Y la gente termina convirtiéndose a ellos en vez de ellos a nosotros. Y la gente termina imitando las costumbres paganas de la ciudad en vez de la ciudad terminar de imitar las costumbres de santidad de la iglesia. Y por eso a veces es terrible. Hemos visto, por ejemplo, el año pasado, cuando me acuerdo que un jueves Anderson hablaba acerca de la famosa fiesta de Halloween, ¿se acuerdan? En el mes de noviembre, creo que se celebra, ¿no? Pues vemos cómo hay creyentes en otros países que para ellos celebrar la fiesta de Halloween no hay nada malo.
Una fiesta macabra, una fiesta con una connotación y con una influencia demoníaca total y absoluta, que la gente no sabe ni lo que están celebrando. Y algunos hasta pastores se atreven a decir en Facebook y por ahí, bueno, no pasa nada, nosotros lo celebramos en nuestra iglesia y como con toda naturalidad. Como así hay creyente que dice, bueno, yo me disfrazo, participo del carnaval, total no pasa nada, me visto de Batman, de lo que sea, y no pasa nada. Increíble la ceguera espiritual y la falta de sensibilidad de algunos que se llaman cristianos. ¿Sabes que uno de los peores problemas que te puede pasar en la vida después de haber conocido al Señor es perder la sensibilidad? Hay un personaje en el Antiguo Testamento impresionante. Es el faraón. Perdió la sensibilidad porque vio tanto la gloria de Dios en su vida. Vio tantas manifestaciones del poder de Dios. Vio tantas veces a Moisés y Aarón haciendo maravillas en Egipto y escuchando sus exhortaciones. Pero se endureció de tal manera que llegó un momento en el que perdió toda sensibilidad espiritual. Y eso es lo que le suele ocurrir a muchas personas que se llaman cristianos, pero que juegan con el pecado creyendo que lo dominan, y el pecado nunca pierde, el pecado siempre te va a echar la mano, y cuando te des cuenta estás más frío que la gente del mundo. Un día dice la Biblia que llegó a la casa el faraón y la encontró toda llena de ranas. Toda llena de ranas. ¿Te gustaría encontrarte tu casa esta noche llena de sapos por todas partes? Abre la cocina, la nevera, la cama, todo. Llamó inmediatamente llamó al varón de Dios, llamó a Moisés y le dijo, por favor, ora por mí, quítame esto. Y Moisés le dijo, está bien, voy a orar. ¿Cuándo quieres que ore por ti? ¿Y qué le dijo? Mañana. Era tonto. ¿Quieres dormir esta noche con ranas, con sapos y tener esta plaga en tu casa? Muy bien, mañana oro por ti. Al día siguiente Moisés oró por él y el Señor le quitó esta plaga. ¿Cuándo quieres cambiar? ¿Cuándo te vas a tomar en serio tu relación con Dios? ¿Mañana? Ok, sigue adelante. Pero mira lo que le dice el Señor a la iglesia, versículo 2. Sé vigilante. Ya te acabo de contar que en dos ocasiones, en el 549 a.C. y en el 195 a.C., la ciudad cayó en manos del enemigo. Cosa que a nadie se le pasaba por la cabeza, pero cayó porque bajaron la guardia, porque los que tenían que estar vigilando no lo hicieron y los encontraron desprevenidos. Ahora le dice el Señor a la iglesia que está en la ciudad de Sardis, que no les pase a ustedes lo que ya les pasó a los gobernantes, que bajaron la guardia, se confiaron y el enemigo les destruyó la ciudad. Vigilen, estén atentos. Esta semana leí una frase, que se la voy a leer, la tengo aquí escrita. Dice, una vigilancia constante de los enemigos que asedian al creyente es el mejor antídoto para la seguridad espiritual. Te lo voy a leer otra vez. Una vigilancia constante de los enemigos que asedian al creyente es el mejor antídoto para la seguridad espiritual. No te confíes ni un solo día. Si ayer estabas en victoria, gloria a Dios, pero no te olvides que la victoria de ayer era para ayer, no es para hoy y mucho menos para mañana. Que cada día empezamos de cero, que aquí de nada sirve haber estado 5 años o 20 años bien y la última semana embarrarla. Que aquí no podemos vivir de las glorias del pasado, que si ayer oraste y estabas en victoria, me alegro muchísimo, hermano y hermana. Pero la pregunta no es cómo estabas, sino cómo estás hoy. Porque la iglesia de Sardis seguramente tuvo su tiempo de gloria. No una, dos veces fue destruida Sardis. Y no solamente la ciudad, sino que ahora lo que está dentro de la ciudad, que es la iglesia, el Señor le dice, vigilen, arrepiéntanse, recuerden lo que les está pasando, porque si no, terminarán muriendo todos allá adentro. Porque aunque tienen un nombre muy bonito, aunque tienen un nombre que da impresión o imagen de que estáis vivos, el problema de vuestra congregación es que ustedes están muertos hace mucho tiempo y no se han dado cuenta. Cuando yo leía todo esto esta semana, yo decía, Señor, tenemos que ser responsables de lo que cada semana escuchamos, ¿sí o no? Tenemos que ser responsables delante de ti. Porque hemos hablado hasta el día de hoy de ya de 4 o 5 iglesias, aún nos quedan dos más. Nos queda la iglesia de Filadelfia y nos queda la iglesia de la Odisea. Y esto no tiene que sonarnos como algo que pasó hace 2000 años y bueno, pobrecito, los hermanos de Sardis, sino cuidado.
Que hoy en día, si usted no se renueva, si usted no busca de Dios, si usted baja la guardia, si anda en desorden, si anda en pecado, te puede pasar exactamente lo mismo o peor que ellos. Porque el diablo no ha cambiado. El diablo, el objetivo de él es separarte de los caminos del Señor, volverte a atar, volverte a cegar. Miren lo que le pasó a Sansón en cuanto él bajó la guardia, en cuanto él no quiso arrepentirse de su pecado. Lo primero que hicieron los filisteos, y yo le dije en el retiro muchas veces, que lo natural es un reflejo de lo espiritual. ¿Qué fue lo primero que los enemigos del pueblo de Dios le hicieron al hombre de Dios, en este caso a Sansón, cuando este hombre no quiso arrepentirse? Le sacaron los ojos, lo dejaron ciego. ¿Te llamarás Sansón? ¿Serás israelita? Pero yo te he arrancado los ojos. Y en segundo lugar, dice que lo llevaron a un lugar, al templo del Dios que ellos adoraban, a Moloc. Lo ataron a una piedra de molino y lo pusieron a dar vueltas y vueltas, horas y horas y horas, reventándolo a trabajar como un esclavo. Espiritualmente hablando, aquí hay un ejemplo gráfico de lo que el enemigo puede hacer a una persona cuando está coqueteando y coqueteando y jugando y jugueteando con el pecado. Te quedas ciego, pierdes la sensibilidad espiritual, te da igual ya 4 que 40, te da igual si se predica del amor, de la fe, del perdón, de la santidad o de lo que sea. Hay como una coraza, ya te resbala la palabra. Hay gente que ha desarrollado una insensibilidad, una cauterización de la conciencia de tal manera que ya ni se inmutan ante lo que se predica. Y es un peligro tremendo, porque el siguiente paso es la muerte espiritual. Y por eso el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis, todavía hay tiempo, hermanos. 3/4 de la iglesia ya ha desaparecido, está muerto, pero hay todavía un pequeño remanente, un pequeño grupo de hombres y mujeres que todavía no han manchado sus vestiduras. Arrepiéntanse, busquen de Dios urgentemente, hagan cambios. Pero la historia nos dice que la iglesia desapareció. Y hermanos, quiero solamente recordarles la famosa parábola de aquellas mujeres que, según la costumbre de la época, estaban esperando a que viniera el esposo. ¿Se acuerdan? Dice que fueron 10 chicas a esperar al esposo. Hoy en día nuestra cultura es el novio el que espera en el altar a la novia, ¿sí o no? Pero en la Biblia no era así. Y nosotros espiritualmente tampoco es así. Porque es la novia, la iglesia, la que está esperando al novio, ¿sí o no? No el novio esperando a la iglesia. Y por eso en las bodas judías la novia entra primero y espera a que entre el novio. Y hay una expectativa más en ver al novio que realmente en ver a la novia. Nosotros lo hemos hecho todo al revés. Y nosotros tenemos al novio 3/4 de hora parado aquí, que el pobre ya no sabe si va a venir o no va a venir la novia. Y al final, cuando le dé la gana, la señora aparece, que te dan ganas de decir, ya era hora, ¿no, mija? Pues es interesante, porque hay una parábola, hay una historia que el Señor, conociendo la historia y la cultura de la época, dice que 10 jóvenes salieron con sus lámparas de aceite al campo a esperar que viniera el esposo. Ya la novia estaba, pero el esposo todavía no había llegado. Y dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Y en qué se notaba la diferencia? Porque aparentemente las veías por fuera y todas eran iguales. Todas llevaban la misma lámpara. Aparentemente no había ninguna diferencia entre ellas, pero en el tiempo de espera, ahí se notó la diferencia, amigo. Porque dice la Biblia que unas llevaron solamente aceite para la lámpara y nada más. Pero las que fueron prudentes, las que pensaron por un instante, y si tarda en venir, y si resulta que en vez de venir a las 12, viene a las 4 de la mañana, vamos a llevar aceite de repuesto por si acaso. Y dice la Biblia que se quedaron dormidas. Y cuando de repente llega el novio, dice que todas se levantaron, pero las que se habían quedado sin aceite dijeron a las que habían llevado aceite de repuesto, dadnos de vuestro aceite. Y ellas dijeron, no, lo que Dios nos dio a nosotros es para nosotros, no es para compartirlo con ustedes. Así que si quieren, vayan a la ciudad y compren aceite. Y en lo que fueron y vinieron, el novio entró con las prudentes y dice que no fueron invitadas a la boda. ¿Y por qué nos cuenta el Señor esta historia? Porque, hermanos, la vida desgasta, la vida nos desgasta. Claro que nos desgasta física y espiritualmente, claro que nos desgasta, por supuesto que sí. Por eso es importantísimo renovarnos día a día, para no vivir de las glorias del pasado, de lo que aprendí hace 30 años, sino que yo pueda tener aceite fresco en mi lámpara. Es como un coche, hermano, los coches tienen que cambiarle cada ciertos kilómetros el aceite.
Por cierto, si no lo sabían, ya lo saben hoy, ¿eh? No solamente vaya a la gasolinera a ponerle gasoil o gasolina. Ah, ¿llevan aceite los coches? Sí, hermano, lleva aceite los coches. No, yo vi hace tiempo una luz roja que se encendió, pero no le hice caso. ¿Y qué le hizo? No, cogí un martillito y la rompí porque me molestaba la luz roja. Oh, bueno, está bien. Hay que renovar el aceite. Pero si la puse a 5.000 kilómetros, sí, pero hay que volver a ponerla. Hay que volver a poner aceite limpia. Y yo te pregunto esta tarde, hermano, ante esta situación terrible, a mí no me gustaría ser pastor de la iglesia de Sardi, sinceramente. A mí no me gustaría ser miembro de la iglesia de Sardi. Yo no quiero estar en una congregación muerta. Yo quiero estar en una congregación viva, que alaba y glorifica al Señor. Y me imagino que ustedes también, ¿sí o no? Ante esta situación y ante este mensaje que está aquí en la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Pues hermanos, esto es una advertencia para que usted hoy, cuando termine el mensaje, tome medidas y diga, bueno, mi relación con Dios tengo que renovarla, el aceite de mi lámpara tengo que renovarla, mi vida tengo que ponerla en orden, porque aunque no haya pasado nada, entre comillas, hasta el día de hoy, tenemos que tomarnos muy en serio nuestra relación con Dios. Y si usted ora muy poquito, prácticamente nada, usted tiene un serio problema. Y puede ser que muchos o algunos de ustedes se hayan mantenido en victoria hasta el día de hoy, no por lo que tú oras, sino porque hay mucha gente orando por ti. Una madre, un pastor, unos hermanos. Hay gente que está orando por ti y tú no has caído, tú no has claudicado, tú no te has vuelto a partir la cara, no porque te hayas convertido en un hombre espiritual y porque ya lo tienes claro, no, sino porque estás mantenido con la oración de mucha gente que te apoya en oración. Pero si esa gente mañana, por lo que sea, dejaran de orar por ti, tú te caes otra vez. Pero tú no puedes depender de que otras personas oren o no oren por ti. Gloria a Dios por lo que oran por uno. Pero nuestra relación con Dios, hermano, es personal y nadie puede ocupar nuestro lugar delante de Dios más que nosotros mismos. Y si tú no te has puesto en orden y no ha pasado nada, no creas que siempre va a ser así. ¿Cómo termina el mensaje? El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor, lo que el Espíritu le está diciéndole. ¿Y qué está diciéndonos el Señor hoy? Renuévense. Ponte en orden. Rompe con lo que tengas que romper. No lleves una doble vida. No juegues con dos barajas, amigo. Conságrate, comprométete con el Señor. En esta congregación fueron muriendo poco a poco las cosas. Un día la alabanza se murió. La enseñanza se murió. El amor entre los hermanos se murió. La santidad se murió y desapareció. Todavía quedaban algunas personas que decían, bueno, aquí estamos mantenidos. Pero el Señor les dice, ustedes tienen que tomar buena nota de lo que le ha pasado a toda esta gente, que por haber estado jugando con el pecado, por haber estado viviendo de la apariencia, por no haberse renovado espiritualmente, miren cómo han terminado. La ciudad terminó devorando a la iglesia, en vez de la iglesia terminar devorando, en el buen sentido de la palabra, a la ciudad. Vivimos en un país corrupto, ¿sí o no? No hace falta ser muy listo para esto. Dice que 6 personas, yo no sé en otros países ni me interesa. No, es que mi país, sí, yo sé que a lo mejor su país, todo lo que usted quiera, pero yo vivo en este. Y aquí es donde yo tengo que buscarme la vida y aquí es donde yo tengo que pelear la buena batalla, no en otro lugar. En este país, en este momento, la proporción es que cada día 6 personas son condenadas o son puestas delante de un juez, de un tribunal, por cuestiones de corrupción. España es un país que está espiritualmente hablando podrido. Apesta espiritualmente. Un país corrupto. Un país inmoral. Un país donde a lo bueno, hoy en día no es bueno, ya es malo. Y donde lo que ha sido malo toda la vida, ahora es bueno. Un país donde, como dice la Biblia, donde lo que era dulce ahora es salado y lo que es salado ahora es dulce. Un país donde los que quieren llevar una vida diferente y recta se sienten como bichos raros y como gente que no encaja en ninguna parte. Sí, nos ha tocado vivir en este país, en este momento. Pero nos va a comer a nosotros el ambiente de corrupción, de inmoralidad, de desorden de España. O nosotros vamos a levantarnos en pie de guerra y en el nombre de Jesús tomar autoridad y cerrar puertas y declarar victoria en el nombre del Señor e impedirle al enemigo
que en nuestras vidas, ya que en el país, que en nuestras vidas y en nuestras congregaciones y en nuestros hogares no penetren ese tipo de vida, ni ese tipo de palabras, ni ese tipo de actitudes. De nosotros depende. Hay partidos que tal vez no lo dicen abiertamente, pero una de las cosas que tienen en su agenda es arrasar todo vestigio de cristianismo de España. Que no se vuelva a hablar de Biblia, ni de Dios, ni de iglesias, ni de curas, ni de pastores, ni de nada. Porque es una guerra espiritual en la que estamos. No es una guerra de la izquierda contra la derecha, los del centro contra los de izquierda. No, no, no. Eso es lo natural. Eso es lo que se ve. Estamos en medio de un conflicto espiritual sin precedentes. Y el que no lo vea es que está ciego y ha perdido la sensibilidad espiritual. Estamos en medio de un conflicto, por eso no se pueden poner de acuerdo entre ellos. Pero la iglesia tiene que estar aquí, delante del Señor cada día, doblando sus rodillas con la palabra de Dios en la mano. Porque vienen tiempos difíciles, hermanos. Vienen tiempos duros. Vienen tiempos peligrosos, como dice la palabra. Pero al que venciere, el Señor dice, no te borraré del libro de la vida, porque estás vivo. Y te confesaré delante de los ángeles de mi Padre. ¿Cuántos quieren esforzarse para vivir una vida cristiana victoriosa? De ti depende, no de mí. Yo te prediqué la palabra. Tú ya sabes lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. De ti depende. Mi vida está en orden. No tengo de qué avergonzarme. La tuya está en orden delante de Dios. Hay dos personas, dos seres, por así decirlo, que saben en todo momento cómo estamos. Tal vez puedes aparentar delante de la esposa, delante del marido, delante del pastor, delante de quien sea, pero el diablo sabe en todo momento nuestro nivel de santidad. No lo ignora, lo conoce perfectamente, más de lo que te puedes imaginar. El diablo sabe de la pata que cojeas, permíteme la expresión. El diablo sabe si te puede atacar ahora o lo tienes a raya y no se puede ni acercar ni un milímetro a tu vida. Lo sabe perfectamente. Porque un creyente que esté cerca del Señor, al diablo ni se le ocurre acercarse, porque tiembla ante la gracia y ante la presencia de Dios en él. Pero el diablo también sabe que somos seres tremendamente vulnerables. Seríamos un trofeo de guerra excelente para el enemigo. ¿A cuántos jóvenes les gustaría tener ahí como las cabezas de los cazadores expuestas diciendo, a este lo vencí, a esta la derroté, a este lo conquisté? ¿A cuántos? Por supuesto que sí. Pero también el Señor sabe en todo momento cómo estamos, porque delante de Él dice que estamos desnudos y no podemos ocultarle nuestra situación. Vivimos en un mundo espiritual y la única manera de salir intactos de esta batalla espiritual es estando metidos, bien metidos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí donde estás. Esto es muy serio lo que estamos hablando esta noche, hermanos. Eso es muy importante porque de esto depende tu estabilidad como cristiano. De esto depende, sin lugar a dudas, lo que a partir de hoy va a suceder o no en tu vida. El Señor le dijo a esta congregación, acuérdate, arrepiéntete, vigila todas y cada una de las áreas de tu vida para que no terminen muriéndose. Y si estás buscando el reconocimiento, el apoyo, o que alguien te diga, sí, entiendo, ¿verdad? Entiendo que tienes que tomar esta decisión, no vayas por ahí porque te puedes llevar una desilusión. El único que te tiene que interesar si está o no está a favor de lo que vas a hacer es el Señor. Para algunos, cuando un creyente se toma en serio su relación con el Señor, es una tontería y es una pérdida de tiempo. Dice la Biblia que a algunos les sorprende que tú no sigas en el mismo desenfreno y en el mismo río de desorden que antes llevabas. No nos tiene que sorprender que el mundo nos llame tontos o locos o sabe Dios qué. Lo que nos tiene que preocupar es qué opina y qué piensa el Señor de mi vida. Y la iglesia de Sardis es una iglesia que levanta mucha compasión y mucha tristeza. Porque es una iglesia que podía haber marcado una diferencia en su época y no lo hizo. Tuvo
tuvo su oportunidad, tuvo su momento, pero bajó la guardia, fueron negligentes y murieron. No cayeron heridos, murieron. Y no estamos hablando de un club social, no estamos hablando de un partido político, estamos hablando de una iglesia, de una congregación. Y uno dice, pero ¿puede una congregación llegar a morir? Pues no lo ves, no lo ves. No está claro en la Biblia que un creyente, que una congregación puede llegar a morir. Pues más claro agua, hijo. Y si le pasó a ellos en el siglo primero, que estaba todavía todo fresco y reciente, que todavía podías ir a Jerusalén y encontrarte testigos de los milagros y de la resurrección del Maestro, imagínate en el siglo XXI. Vigila, dobla la guardia, hermano. Acuérdate dónde abriste una brecha al enemigo, dónde se abrió una puerta y no la cerraste. Recuérdalo. Vigila, toma medidas urgentes, ya, ya, hoy mismo. Lo que sabes que es de Dios, hazlo hoy mismo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Si hay que arrepentirse, arrepiéntete. Si hay que pedir perdón, se pide perdón. Si hay que dejar algo, se deja. Da igual. Pero sé valiente, para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Que sería la peor tragedia que nos pudiera ocurrir. No bajes la guardia. Tienes mucha vida por delante. No la tires a la basura. Inviértela. Inviértela en el Señor Jesús. Quiero hacer un llamado esta tarde mientras todos estamos orando, porque es un momento para mí muy importante y muy solemne. Si en esta tarde hay alguien aquí que quieres que oremos por ti, porque reconoces que hay áreas de tu vida que han ido muriendo, áreas de tu vida en las que el Señor ya no es el Rey, áreas de tu vida donde ya Él se fue hace mucho tiempo, pero tú quieres en esta tarde arrepentirte y volver al Señor sinceramente y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Un hombre una vez, por unas pocas monedas, te negó y te traicionó. Otro hombre en la antigüedad, por un plato de lentejas, se desprendió de la bendición. Pero sabe Dios lo que tú estás perdiendo para mantener eso que sabes en el fondo que no es de Dios. Ay, amigo, vive una vida en orden y en santidad y el Señor te dará mil veces más de lo que te puedas imaginar. Es más lo que se pierde por vivir en desorden que lo que se gana por vivir en orden con Dios. Tarde o temprano el Señor te iba a poner el dedo en la llaga, y si hoy lo está haciendo, gloria a Dios. Y hoy te está diciendo el Señor: no puedes llevar una vida de desorden y pretender que yo sea tu Señor y tu Dios. No puedes vivir una vida en desorden, sin santidad, y exigirme a mí que te bendiga, que te cuide, que te pastoree, que te sane, que te abra puertas. No, querido. El Señor nos ama tanto que nos dice lo que no le agrada, lo que no le gusta. Nos da la fuerza para dejarlo y nos da la fuerza para mantenernos firmes y en victoria delante del Señor. Si en esta tarde tú necesitas que oremos por ti, sin que nadie esté mirando a nadie, porque eso es algo muy personal, levanta tu mano. Estaremos orando por ti en este momento. Señor, le bendiga. A ti también. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. A usted también. Dios le bendiga. Veo esas manos. Las veo. Pueden bajarlas. Pueden bajar. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Nos exhorta porque nos ama. Nos exhorta por nuestro bien,
para que la bendición venga y podamos vivir en paz y en victoria. Señor, yo te doy gracias en esta tarde porque tu palabra es la que habla, la que toca. Tu Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y en esta tarde hemos oído tu palabra. Estamos desnudos delante de la presencia de nuestro Señor. Y en esta tarde queremos pedirte perdón por todas aquellas cosas que hacemos, pensamos, sentimos o decimos que no son la voluntad de Dios. Renunciamos a cada una de ellas, dígalo. Yo renuncio en el nombre de Jesús a todo lo que no es agradable ante los ojos de mi Señor. Yo renuncio en esta tarde a todo lo pecaminoso, a todo lo carnal, a la inmoralidad. Renuncio en el nombre de Jesús a toda aquella actitud que no es del Señor. Límpiame, Señor, dígaselo. Límpiame, Señor, con tu sangre, con tu palabra. Dame fuerza, Señor, para al salir de este lugar esta tarde, durante todos los días de mi vida, poder estar por encima de esas tentaciones, de esas debilidades, y poder algún día dar testimonio y decir: gloria a Dios, vencí al enemigo, vencí a Goliat en el nombre del Señor Jesús. Te pido por los hermanos, hijos tuyos, que han levantado su mano. Señor, ahí donde están, bendíceles, ayúdales. Tú sabes la lucha que llevan dentro de ellos mismos. Tú sabes lo que necesitan. Yo te pido, Señor, que en este momento, como pueblo de Dios, podamos orar y bendecir a esas vidas que necesitan. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, bendice mi vida. Padre, que sientan ese toque, esa bendición, esa auténtica liberación de lo alto, para que no vivamos como esclavos, sino como libres, porque tú nos has hecho libres, Señor. Dele gracias al Señor en esta tarde. Dele gracias al Señor en esta tarde. Dígale: Señor, gracias, porque tu palabra me limpia. Cuando el Señor toca y habla es por algo, siempre para nuestro bien, siempre. Dele gracias a Él. Dele gracias, dele gracias. Dígale: Señor, gracias de todo corazón. Gracias al Señor, porque el Señor, cuando clamamos, el Señor siempre responde, siempre. El Señor nunca se queda indiferente ante el clamor de su iglesia. En esta tarde te doy gracias, Dios mío, porque yo sé que tú eres galardonador de los que te buscan. Toda la gloria sea para ti, mi Dios. Oramos, Señor Jesús. Recibe la gloria. Santo eres tú, mi Señor.